Ah, Nachos, que ya me entro de chanía. Ah, es que se sin tama con el agua, que no me dice nada. Que me dice nada, que pan, ven acá. No, me matarán, ven, ven. Se se coaxinculache en uno para son. Se se quince comparachamos a guandans con línea, así julite quimbo. Canic tipe quimbo, che, ancucha que mente tango, lente cho que hizo. Para chicho pan, pero no era ni a mendo de chono. Ca mascas a hueca piringana. Se se cula, cula, colen uno. A huchar. Tata que dichan. Ah, yon cana puechan, gatuana puechan uno. Que si tenéis que acceder para chia sankun, ambos nankun, ambos aguantan también, huchar mendel, huchar, huchar, ambe uno, huchar, pure peche, ambe. No, ambe intenis huecam, sanalinis, pure peche, murauxma, ang, matristulisimbo aline uno. Ah, buenas tardes a todas, a todos. Ah, nos da muchísimo gusto otra vez estar otra vez de nueva cuenta con ustedes en este nuevo tema que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy, la organización Comuna Purépecha, el colectivo Ireta Purépecha y la página Purépecha.org, pues nos está otra vez invitando el día de hoy para tener una plática, un conversatorio acerca de la desmitificación de Vasco de Quiroga. Es una excelente plática que está por iniciar. Me da mucho gusto saludar a los compañeros también que nos están acompañando en esta sala, también a todas las personas que nos están acompañando por este medio. También estamos transmitiendo a través de la página de Facebook en vivo y nos da mucho gusto que ya nos estén acompañando y que más personas se van a adherir ahorita en unos momentos más. Saludo a la compañera Selene Arellano Pérez. Ella va a estar en los controles. Ella es la anfitriona también de aquí de la plataforma de Zoom. Ella es de Taretan, Michoacán. Y también saludo muy cordialmente a mi amigo Juan Manuel Mateo García. Él es de San Jerónimo Purénchecol y él es profesor y también nos va a ayudar en este día para ser el moderador principal de esta charla que está por comenzar. Bueno, pues sin más preámbulos, compañeras, compañeros, cedo el micrófono al compañero a Juan Manuel Mateo. Muchas gracias, compañero Javier. Muy buenas tardes, casi noches a todos y a todas. Compañeros que nos están acompañando aquí en el Zoom, así como también en la página de Comuna Purépecha por Facebook. Les mandamos un saludo caluroso a todos, a todas. Y como bien lo comentó el compañero Javier, ya esto es un hábito que hemos venido haciendo dentro de Comuna Purépecha, ahora acompañándonos con la organización Ireta Purépecha, así como con la página de internet purépecha.org, tratando temas que son importantes desde nuestro punto de vista, que se tienen que desarrollar, ¿no? En otros momentos, en otras ocasiones, nosotros hemos tocado otros temas bajo un punto de vista, desde nuestro punto de vista, y que sin duda pues está para el debate, ¿no? Los temas no son uso y exclusivo de alguien. Los temas están para debatirse, para compartir las ideas, para enriquecerlas. Y bueno, ese es el objetivo de este tipo de conversatorios que hemos planeado como organización. De ahí pues que el día de hoy, que paradójicamente es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues vamos a tocar un tema muy importante en un territorio donde, pues, si nos ubicáramos en ese contexto, se violaron todos los derechos humanos habidos y por haber. Pero que sin duda esta violación a estos derechos humanos, este genocidio que se dio en su momento, pues se trató de limar las culpas con ciertos personajes que la historia, una historia, no la historia de los pueblos, sino una historia, trató de ¿cómo podríamos decirlo?
trató de ocultar todo eso, ¿no? A través de ciertos personajes que supuestamente vinieron a hacer un bien a estos territorios, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener las ponencias o las charlas de tres compañeros de Comuna Purépecha. Entre ellos el primero, que es el compañero Pavel Ulianov. Él nos hablará o nos dará la charla acerca sobre los mitos de Vasco de Quiroga. Cabe mencionar que después de cada charla se abrirá un espacio para que ya sean los compañeros o compañeras que están aquí en el sub o en los comentarios que haya en Facebook, preguntas, pues se los haremos para que pueda responder, ¿no? Posteriormente vendrá el compañero Fernando Walter, ya también por ustedes conocidos, un compañero comprometido, de los pocos compañeros, ¿no?, de la academia que se atreve a hablar de manera directa sobre este tipo de temas y con un punto de vista político, pues, ¿no? Él nos hablará sobre los efectos psicológicos de la utopía emprendida en Michoacán por Vasco de Quiroga. Posteriormente, tendremos en un tercer momento al compañero Rigoberto Hernández Aguilar, o también conocido por sus compañeros, otros compañeros, por Tonac. Él nos hablará sobre Vasco de Quiroga, destructor espiritual de los pueblos purépechas. Bueno, entonces, sin más, compañeros, compañeras de Comuna Purépecha, compañeros, compañeras que están aquí en el Zoom, pues vamos a dar inicio y vamos a cederle la palabra al compañero Pavel para decirle que tiene un máximo de 20 minutos, compañero Pavel, para que pueda exponer su charla que se llama Los mitos de Vasco de Quiroga. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues me gustaría realizar una presentación. Por ahí les pido permiso a los compañeros, a host, a quienes llevan los controles, me den chance, el anfitrión, por favor, para compartir o poder compartir mi pantalla. Yo quiero desarrollar, quiero platicarles cinco mitos que se han creado en torno a la figura de Vasco de Quiroga. Y ahorita en lo que, pues, me dan permiso o se arregla la cuestión de los controles, pues les voy platicando. Es común o es muy de en boga o se mantiene mucho en la academia o en los pueblos o en diversos lugares, diversos mitos en torno a Vasco de Quiroga. El primero es que, pues, Vasco de Quiroga enseñó las artes y los oficios a los indígenas. Ese es un mito muy arraigado incluso en las comunidades. Otro más es que, pues, fue el gran protector de los pueblos originarios. Otro más es que promovió la educación indígena institucional. Y otro mito más es que estuvo a favor de la lengua purépecha. Y por supuesto, el más sonado es que, pues, Vasco de Quiroga es un santo. Entonces voy a hablar en contra de estos mitos, en contra de estas falsas ideas que nosotros sostenemos. Okay. Muy bien. Está comenzando. Adelante, muy bien, compañeros. Gracias y disculpen la espera, pero sí es bueno o sí era necesario poder proyectar algunas de las fuentes para el presente estudio. Como les comentaba, como argumentaba, voy a desarrollar este conversatorio en base a cinco ideas. Nosotros pensamos que y sostenemos que Vasco de Quiroga no enseñó las artes y los oficios a los pueblos indígenas. Nosotros pensamos o sostenemos que tampoco fue el gran protector de los pueblos originarios, como tanto se menciona en una gran cantidad de libros, sobre todo contemporáneos. También nosotros pensamos que no promovió la educación indígena. Hay incluso algunos
textos que dice que fue pionero de la educación indígena y pensamos que no es así. Y también que sostenemos que no estuvo a favor de la lengua purépecha. Incluso algunos autores mencionan que él mismo hablaba purépecha y otros estudios demuestran que no fue así. Y por supuesto la idea más últimamente que está en boga es que lo quieren declarar santo. Y nosotros pensamos o sostenemos que Vasco de Quiroga fue un esclavista. Y a un esclavista pues no puede ser de ninguna manera santo. Como él mismo lo establece en su testamento. Entonces, estas son las ideas que yo voy a desarrollar de manera muy rápida, muy puntual. Bueno, pues como ustedes saben, Vasco de Quiroga, como todo personaje histórico, mantiene contradicciones y claros oscuros. En este marco, es indispensable desmitificar su figura. Esta es una acción necesaria para analizar adecuadamente los procesos sociales y personajes históricos y comprender mejor a este periodo que se ha denominado la colonia o el virreinato, que a final de cuentas fue sobre todo un periodo de dominación, de saqueo, de explotación, de imposición y de exterminio de millones de indígenas o de habitantes de los pueblos originarios. Más del 90% perecieron en este proceso denominado de la colonia. Entonces, en la historia oficial se ha argumentado, se ha dicho, se ha promovido que pues Vasco de Quiroga pues se le retrata como un defensor de los indios, así se le menciona entre comillas indios y maestros de las artes y los oficios purépecha. Y al pueblo purépecha se le quiere retratar como un pueblo dócil, como un pueblo resignado, como un pueblo sin historia, como un pueblo siempre sufriendo y doblegado, lo cual pues no es de ninguna manera así, es un pueblo en resistencia y en lucha. Entonces esta es una historia eurocentrista, unilateral y doctrinal. Por ejemplo, esta imagen que ustedes están observando de Vidas Ilustres data de 1958 y pues fue aprobado por la Secretaría de Educación Pública. Y es ahí donde se empieza o se continúa retratando esta historia oficial donde se quiere ver a Vasco de Quiroga como este personaje que no tiene claroscuro, sino todo bondadoso, lo cual pues a todas luces no es así. Bien. Primero, la primera idea a desarrollar es que Vasco de Quiroga no enseñó las artes y los oficios a los indígenas. Esto es muy común en algunas comunidades originarias o es una mentira que se repite una y otra vez, lo cual históricamente es incorrecto. Comúnmente, la historia oficial representa a Vasco de Quiroga como el precursor y maestro de artes y algunos oficios entre los pueblos originarios purépecha. La tradición popular, entre comillas, identifica a Vasco de Quiroga como el que enseñó y llevó las artes y oficios a diversas comunidades, como por ejemplo, que instruyó a trabajar el cobre en Salvador Escalante, más conocido como Santa Clara del Cobre, que enseñó la cerámica a los habitantes de Santa Fe la Laguna, que enseñó las esteras y los cestos de Tule a Iguaccio, los deshilados a Aranza, los sombreros a Jarácuaro, la carpintería en Cuanajo, entre otras múltiples artesanías. Hay un estudio sobre esto y que lo sostiene que es de Antonio Arriaga, Vasco de Quiroga, fundador de pueblos. Sin embargo, los pueblos originarios de Michoacán mantienen una historia milenaria de más de 3.500 años. Baste recordar una de las culturas más antiguas de Michoacán, que es la cultura del Lopeño, o la de Curutarán, que data del año 1500 antes de la era común, lo que le llaman los hacedores de tumbas más antiguas de Michoacán. Esta es una cultura madre. Para que se dé una idea, tiene la antigüedad que la cultura olmeca. Entonces, pues es una cultura madre. Y en este lapso de 3.500 años, por supuesto que los pueblos originarios
y también el pueblo purépecha, el cual es heredero de las culturas ancestrales, pues dominaron de forma precisa la metalurgia, dominaban perfectamente la aleación del cobre, la alfarería, la cestería, la ebanistería, los tejidos y la elaboración de artesanías. En el pasado precolombino, antes de la invasión española, se han logrado identificar por lo menos 28 grupos ocupacionales, entre los que destacan agricultores, pescadores, cazadores, alfareros, tejedores, carpinteros, músicos, orfebres, médicos, pintores, artesanos, canteros y plumajeros. Estos oficios funcionaban como gremios y se podía acceder por herencia o por orden directa del casonci o irecha. Es decir, desde antes de la llegada de los españoles mantenían un trabajo especializado y dominaban perfectamente las artes y los oficios. Sobre esto, pues, se puede identificar perfectamente en el libro de la Relación de Michoacán, que se le atribuye a Jerónimo de Alcalá, pero que dicho sea de paso, nosotros sostenemos que es una obra colectiva, porque fue dictada por el Petamuti, porque fue dictada por los gobernantes, porque fue dictada por los sacerdotes, e incluso porque fue la realizaron escribas indígenas. Entonces, sostenemos, dicho sea de paso, es una obra colectiva. Entonces, un ejemplo concreto del mito de Vasco de Quiroga como precursor de los oficios entre los pueblos purépecha lo podemos ver o encontrar en Salvador Escalante, en Santa Clara del Cobre, donde existe esta arraigada idea de que el primer obispo de Michoacán les enseñó a los habitantes de ese lugar a trabajar el cobre, lo cual es históricamente incorrecto, pues el antecedente histórico de Santa Clara del Cobre es el sitio arqueológico denominado Itzaparáquico, que en esta zona arqueológica fue explorada en el 2002 y se confirmó la presencia de pirámides, de casas y de metales precolombinos. Hay evidencia empírica de que trabajaban el cobre forjado y martillado, que realizaban hachas, máscaras y pinzas, los cuales fueron recuperados en los campos de cultivo y hoy en día cubren este sitio. Hay un estudio muy bueno y especializado de Blanca Maldonado, Metalurgia Tarasca del Cobre, en este sitio donde argumenta lo que estoy comentando. Entonces, la presencia de la tecnología del cobre en el actual municipio de Salvador Escalante se encuentra presente en esa zona de por lo menos 100 años antes del arribo de la llegada de los españoles, no del arribo de Vasco de Quiroga, sino del arribo de los españoles. Entonces, es parte de este mito, pues. Vasco de Quiroga de ninguna manera enseñó ni las artes ni los oficios a los pueblos originarios. Incluso algunos autores se atreven a mencionar que brindó los elementos necesarios para que sobrevivieran las comunidades indígenas, como si los pueblos no tuvieran agricultura, como si los pueblos no dominaran la pesca, ¿no?, las obras hidráulicas. Pues vemos esa constante. Lo que pueden observar son las láminas 28 y 29 de la Relación de Michoacán, donde hay algunos ejemplos de artes u oficios. Bien. El segundo problema que quiero abordar es que Vasco de Quiroga, pues, no fue el gran protector de los pueblos originarios. Otra idea frecuente es pensar que Vasco de Quiroga es el gran defensor de los indígenas, quien desde su profesión, ya sea como abogado o como obispo, encabezó su defensa en contra del maltrato y explotación brutal por parte de los españoles. Sin embargo, diversas fuentes históricas lo denuncian a él mismo como un explotador de pueblos y comunidades originarias a quienes exigía trabajo y tributos forzados. Por ejemplo, para construir la catedral o su catedral en Pátzcuaro, mandó destruir los templos prehispánicos que había previamente en el lugar. Cito: al tiempo que el reverendísimo obispo de Michoacán abrió los cimientos de la dicha iglesia, y que en el sitio y comarca de ella solía haber unos cues muy grandes, o sea, pirámides, de idolatrías de los naturales, el señor obispo hizo abrir muchas zanjas y sacar los huesos que ahí estaban enterrados. Pues la fuente es la declaración de Diego Hurtado en el pleito promovido contra el maestro de la catedral por el cabildo eclesiástico,
sobre ciertos terrenos que se encuentran en el Archivo Histórico de Pátzcuaro. Conocedor de este efecto psicológico de las yácatas que representaban para los purépecha, entonces Vasco de Quiroga ordenó destruirlas y ahí mismo edificar la catedral sobre sus ruinas, así como construir para casas para 28 familias españolas, iglesias, plazas, puentes y explanadas. Más de 200 indígenas de 51 comunidades trabajaban diariamente en la construcción del Pátzcuaro colonial sin recibir ninguna remuneración o alimentación siquiera. Eran obligados, vejados y azotados, e incluso cuando se negaban a trabajar eran maltratados y encarcelados. Cito que todos los pueblos de este obispado de Michoacán, su especie del edificio de la iglesia catedral que nunca tendrá fin, son vejados muy malamente, siendo compelidos que vayan a dicha obra de 20 y de 15 leguas, con su comida e hijos a cuestas, y las herramientas con que han de trabajar y labrar. Si alguno dan herramienta, es tal o cual, y generalmente sin ser pagados, y lo ocupan en otras obras impertinentes a la dicha obra, como es hacer o reparar casas y corrales de los españoles. Para no estar leyendo todas las citas, aquí pueden observar en la diapositiva cómo en este mismo memoria, esta memoria de Maturino Gilberti, ahí se cita la fuente, pues se establece cómo los purépechas recibían del obispo agravios, vejaciones, encarcelamientos, multas, incluso varios de ellos murieron en la cárcel por negarse a trabajar en la construcción de este Pátzcuaro colonial. Incluso también otros testimonios presentes en el libro que está del lado derecho, la Catedral de Vasco de Quiroga, también se cita o se observa que no solamente tenían que dar mano de obra, sino que tenían que pagar la manutención y servicios del encargado de la obra o trabajar para otros españoles. Del lado izquierdo pues está la imagen del diálogo de la doctrina cristiana de la lengua de Michoacán de Maturino Gilberti. Entonces pues no fue este gran protector que dicen, sino él mismo explotó a los purépechas y a diversos pueblos. Él mismo los utilizó sin darles ni siquiera ni herramientas, ni alimentación, ni remuneración. Entonces fue trabajo pues esclavo. Y continuamos. Otra idea es que Vasco de Quiroga promovió la educación indígena institucional y nosotros sostenemos que no. Baste señalar u observar esta cita que está de su propio testamento, en donde se manifiesta: yo fundé en esta ciudad de Michoacán, en el barrio de Pátzcuaro, cerca de nuestra iglesia catedral de San Salvador, el Colegio de San Nicolás, que aquí está fundado por la gran falta de ministros de los santos sacramentos y culto divino, que aquí entró nuestro obispado de Michoacán. Ha habido y que hay que sean presbiteros y lenguas, para aquí en este dicho colegio se reciban y críen estudiantes puros españoles, que pasen de más de 20 años, que quieran ser ordenados y que sean lenguas. Y así repite, les digo para no citar, para no leer todas las citas, hay en otras tres enunciados donde vuelve a repetir que la educación debe de ser para puros españoles. No establece que debe de ser para los indígenas. El único lugar donde se establece es en la cuestión para los purépechas de Santa Fe de la Laguna. Ahí establece que sean perpetuamente en él gratis enseñados todos los hijos de los indios, vecinos y moradores de dicha ciudad de Michoacán y de los dichos barrios de la Laguna, que también ayudaron en dichos edificios, que quieren y que sus padres envíen allí estudiar y sean enseñados en todo lo que ahí se enseñen y leyere esto gratis. Sin embargo, en la práctica eso no pasó, esto no fue así. Inmediatamente al morir Vasco de Quiroga, pues efectivamente diversos habitantes de la comunidad de Santa Fe de la Laguna intentaron estudiar en este colegio de San Nicolás de forma gratuita y pues no se los permitieron. Eso fue en el siglo XVI. Y si se quiere también en épocas contemporáneas,
Yo recuerdo muy bien cómo en años pasados, en el movimiento de aspirantes y rechazados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues se trató de aducir a este testamento de que los habitantes de Santa Fe la Laguna y los habitantes de los pueblos originarios pues no tenían que pagar porque dice perpetuamente. Y grandes doctores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se encargaron de decir que eso no era cierto, que no era verdad, y de luchar en contra de ello, de renombrados doctores. Entonces vemos una doble hipocresía por parte de los investigadores. Por un lado, con una mano hablan de las virtudes de Vasco de Quiroga, y por otro lado atacan su legado. Lo que es a ciencia cierta es de que no hay ningún registro de ningún clérigo que haya emanado de los pueblos originarios. Es decir, sí se les instruyó hasta cierta medida, pero para servir a los españoles. Se les instruyó para que supieran leer y escribir en Castilla para que pudieran servir a la corona. Y eso, pues, no, eso a decir que promovió la educación institucional, pues es mucho. Lo que promovió fue una mano de obra efectiva para la corona española. Bueno, el cuarto elemento que quiero desarrollar es que Vasco de Quiroga no estuvo a favor de la lengua purépecha. Hay un estudio que se llama Vasco de Quiroga, fundador de pueblos, doctor Antonio Arriaga, que sostiene que, así cito, este hombre extraordinario en el año de 1536 aprendió la lengua tarasca, lo cual, pues, compañeros, es totalmente falso. Primero, pues, fiel a esta concepción que tiene, y ahí pueden observar la cita, pues tenía una mentalidad jerárquica. Todo tenía que ser encabezado por él, todo tenía que ser, si no lo hacía él, no estaba bien o no lo permitía, como a continuación veremos múltiples ejemplos. Y en esta cita, incluso el párroco Francisco Martínez, que para quien no lo conoce, pues es un padre de la comunidad de Nahuatzen, menciona y cita esto. Cito, Vasco de Quiroga, jurista, eximio, sacerdote secular y primer obispo de Michoacán, valiéndose de su autoridad y a pesar de mandar que usaran para predicar y enseñar a las instituciones por él fundadas, terminó frenando casi totalmente los esfuerzos del fraile, se refiere a Maturino Gilberti, presentando de facto una resistencia toral al uso oficial del idioma de sus feligreses, contraviniendo así el mandato del propio Concilio Mexicano de 1555 de que los indios fueran evangelizados en su lengua. Por supuesto, él sostiene que no se esforzó por aprender el purépecha, que no apoyó el purépecha, que no toleró a quienes quisieron enseñar el cristianismo en purépecha. Entonces, esto lo dice en dos documentos. Uno, la resistencia de Vasco de Quiroga frente al idioma purépecha y un pequeño artículo denominado Ver atrás, ver a lo lejos. Para un estudio muy completísimo y, por cierto, muy bueno también, está el libro de Erazamacua, La utopía de Maturino Gilberti, del doctor Moisés Franco Mendoza, donde menciona todo este pleito que tuvo Vasco de Quiroga con Maturino Gilberti. Por supuesto, uno desde una posición de poder y otro pues desde otra posición. Bueno, trato de no detenerme mucho por la cuestión de los tiempos. Entonces, otro más que quisiera desarrollar, otra idea, es que Vasco de Quiroga de ninguna manera fue un santo. Vasco de Quiroga es un hombre de su tiempo, que se encuentra entre dos mundos. Por una parte, mantiene rasgos del pensamiento que ha permanecido desde la llamada Edad Media, como el colectivismo agrario, la relación de vasallaje hacia la corona, la idea misma de hospital, que fue una idea que se desarrolló sobre todo en el medievo y que fue muy popular en el tiempo de las cruzadas, por eso era un hospital para atender a los que iban a estas cruzadas, la esperanza en recobrar los ideales del cristianismo primitivo, y en segundo lugar, pues su pensamiento humanista. Conocía, por supuesto, los clásicos latinos,
de donde extrae ideas para establecer lo que considera un buen gobierno. Hay un estudio sobre este tema de Diego Mundaca, Vasco de Quiroga, la Nueva España, 1470-1565, donde se desarrollan estas ideas. Bueno, en perspectiva histórica, los objetivos de la obra de Vasco de Quiroga fueron bastante claros y terrenales. Él quería proclamar la soberanía de la corona española. Quería contribuir a restaurar el orden en el virreinato, robustecer a la autoridad, exaltar el papel de la religión católica y aumentar los tesoros reales. Es decir, pues fue un instrumento de la corona para la conquista espiritual y la dominación española. Por eso sostenemos y pensamos que no debe de ser declarado santo. Este proceso inició el 10 de noviembre de 1997 y en el 2004 se nombró postulador a Salvador Vázquez, hace 23 años. Sin embargo, nosotros sostenemos, y esto lo hacemos en base a los propios escritos de Vasco de Quiroga, que pues, un esclavista no puede ser denominado santo. Para finalizar, voy a presentar muy rápidamente tres documentos o tres fuentes que demuestran el pensamiento terrenal, el pensamiento de explotación que tenía Vasco de Quiroga. Pues primero este documento que ustedes están observando, que se encuentra en este libro de Vasco de Quiroga, La Pasión por el Derecho, es una bula papal que condena los actos de Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga tuvo un problema fuerte con los agustinos en Tlazazalca, y ahí pues se atrevió a muchas cosas con esta orden. Pues primero prohibió la entrada de los que iban a esa iglesia, quebró la pila de bautismo que ahí estaba, prohibió sepultar ahí a los cuerpos cristianos, mandó desenterrar a los que ya estaban ahí enterrados, e incluso ellos mismos citan esta misma bula, ahí se establece, mandó quemar la iglesia por tres partes, la cual ardió toda junto con las imágenes de los santos, los corporales y todos los ornamentos eclesiásticos, de que los religiosos que ahí moraban apenas pudieron escapar en medio de la noche, lo cual se ha hecho con grande perjuicio de los indios. Este es un documento que data del 14 de marzo de 1563 y pues es una bula. Entonces, un obispo que quema su propia iglesia puede ser declarado santo. Un obispo que ataca a sus propios hermanos puede ser declarado santo. Otro documento, y este es muy importantísimo de observar, que lo han visto y releído en innumerables ocasiones, pero nadie lo dice o no lo han querido decir. Este es el testamento de Vasco de Quiroga. En esta edición facsimilar del doctor Benedict Warren, ahí se establecen dos cosas importantísimas. Y cito, declaro y es mi voluntad que todos los esclavos que tengo, hombres y mujeres, sean libres sin adición alguna, porque esta es mi voluntad. O sea, él está declarando que tenía esclavos y está declarando que los deja libre. Y otro más, ahí mismo, sobre este mismo tema, manifiesta, declaro que a un negro que se dice Juan Catalán, que al presente sirve de cocinero y es de la fábrica y obra de la iglesia, porque ha mucho tiempo que se compró y que fue para la dicha obra, declaro que le pertenece y vuelva a ella. Por un lado, libera a esclavos, y por otro lado, a otro esclavo, a un negro, no lo quiere liberar, y lo regresa como objeto a la propia iglesia. Entonces, eso está perfectamente instituido en este testamento. Denle una revisada, se encuentra en internet. Este testamento está ahí en internet. Bueno, ya para ir finalizando o para finalizar, quisiera comentar que pues esto es conocimiento de la Iglesia Católica, pero por supuesto que declararlo como santo pues genera intereses, intereses de gobiernos e intereses de la Iglesia Católica. Esto que le relaté yo fue informado
por el maestro en Derecho Fidel Martínez Acevedo. Fue entregado a la Iglesia Católica. Sin embargo, pues hizo caso omiso. No quiso ver, no quiso observar. Tiene fecha de recibido del 21 de noviembre del 2014. Lo entregó aquí en la ciudad de Morelia. Recibí 3 libros y un paquete de escritos. Entonces, pues esto es perfectamente del conocimiento de la Iglesia Católica. Sin embargo, es parte de la historia, pues, que no quieren revelar, o es parte de que no quieren que se mencione en la historia oficial. Por último, hace relativamente poco, las comunidades pertenecientes al Consejo Supremo Indígena de Michoacán manifestaron que, pues, Vasco de Quiroga no fue un mártir o un santo, sino que mantenía claroscuros. Fue un hombre de su tiempo y un instrumento de la dominación española. Un personaje que, por supuesto, fue menos brutal que otros españoles como Nuño de Guzmán, pero sin duda alguna su trabajo favoreció a la dominación colonial de los pueblos y comunidades. Por lo anteriormente expuesto, los pueblos originarios que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán no estamos de acuerdo en que Vasco de Quiroga sea beatificado. No queremos que nos sigan imponiendo nuestra historia y decidan en nombre de nosotros. Eso también fue entregado a la Iglesia Católica, pero por supuesto, pues, es parte de lo que no quieren que se observe o se ve. Por último, terminar comentando de que este consejo formado por autoridades, ahí pueden observar los sellos de las diversas comunidades que piden ello, entre ellos alguna representativa: Santa Fe de la Laguna, Naranja de Tapia, Sopoco, Calzoncin, Corupo, Guanajo, muchas comunidades que continúan diciendo o comentando de que fueron enseñados por Vasco de Quiroga. Las comunidades están despertando cada vez más en esta conciencia histórica que se debe de tener. Bueno, termino y culmino diciendo y agradeciendo a diversos compañeros que nos prestaron de manera muy rápida material para la consulta. Es difícil poder acceder luego a los documentos, y diversos compañeros de forma muy amable y expedita nos prestaron documentos y nos dieron sus puntos de vista, por lo que se puede decir que este es, pues, un estudio, por supuesto, colectivo. No, pues, no es únicamente de mi autoría, sino que fue gracias a que pudieron incluso darnos sus puntos de vista y opiniones. Con esto termino y quedo atento a sus comentarios, diciendo nada más que sugiero que observen en cada diapositiva viene la bibliografía respectiva. No quise leer todas para no consumir todo mi tiempo, y pues muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación, mi compañero Pavel. Como lo mencionamos, queda abierto, no sé, compañeros que se encuentran aquí en el Zoom, si tuvieran alguna pregunta para el compañero Pavel, que puedan abrir su micrófono para que puedan expresarlo. No, bueno, por ahí hubo una pregunta en el chat. Pavel, nada más mencionan que si podrías repetir la zona arqueológica que mencionaste, por favor. Sí, claro. Les comentaba el estudio donde se encuentra, donde se sustenta esta cuestión de que Vasco de Quiroga no enseñó las artes y los oficios. Estoy buscando la fuente, disculpen que luego no aprendo totalmente las fuentes, pero lo checo y lo subo ahorita al chat. Ahí lo comento para no quitarles mucho tiempo. Ok, bueno. Siguen invitando compañeros, compañeras del Zoom, si tuvieran alguna pregunta.
puedan abrir su micrófono y puedan preguntarle. Bueno, no. Ok, de todas maneras, compañeros, compañeras de Facebook que nos han seguido en otros momentos, pueden también emitir sus comentarios o sus preguntas. Por ahí, y posteriormente, las compañeras que están acá al frente de sus ponencias, pues pueden darle una leída y poder contestarles, ¿no? Entonces, bueno, al no haber preguntas, pues vamos a darle continuidad. Yo tengo una pregunta. Perdón, de una vez, perdón, se llama, el sitio arqueológico se llama Ichiparachico y la bibliografía es de Blanca Maldonado, Metalurgia Tarasca del Cobre en este sitio. Ah, ok, bueno, por ahí está la respuesta al compañera que estaba preguntando. Por ahí escuché que alguien quería hacer una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Es que desde que yo me acuerdo aquí en la comunidad de Santa Fe, pues a través de la Academia de la Universidad Michoacana, principalmente del Instituto de Investigaciones Históricas, se estuvo trabajando para reforzar la idea de Vasco de Quiroga como el defensor y el civilizador de los pueblos originarios. Y pues aprovechan que aquí en Santa Fe se fundó el Hospital Pueblo y por eso la gente, pues si alguien llega de fuera y les pregunta que quién fue Vasco de Quiroga, pues les mencionan la versión que les enseñaron. No es tanto de que pues la gente esté consciente realmente de cuál es el papel que jugó Vasco de Quiroga, pero así toda la demás gente, los niños, todos crecen pensando en eso. La pregunta es, ¿con qué intenciones o con qué finalidad se crearon estos mitos y desde cuándo empezó a circular esta historia de Vasco de Quiroga y quiénes fueron o sí, pues más que nada quiénes fueron y con qué intención se pudo haber dado esta versión y por qué con Vasco de Quiroga y no con otro fraile? Nada más. Bueno, ahí está la pregunta. No sé, Pavel, ¿puedes contestar, por favor? Sí, claro. Ahora que estuvimos realizando el estudio, nos dimos realmente cuenta que Vasco de Quiroga no es conocido en Europa. No es conocido como se conoce mucho aquí en Michoacán. Entonces, eso refleja o eso demuestra que efectivamente es una construcción histórica este mito en base a bibliografía o fuentes históricas en Michoacán. No dejemos de ver, sobre todo cuando dicen no pierdas de vista el bosque, ver el árbol, comúnmente dicen, o verdad de perogrullo, que pues estamos hablando del periodo colonial, estamos hablando de un periodo de 300 años de explotación, de saqueo de riquezas, de bienes materiales, de explotación brutal que hizo posible la acumulación originaria de capital en Europa. Entonces, en este sentido o en este marco, pues quien es el principal interesado en promover, pues fue la propia corona española. Por un lado, acordémonos, revisemos la historia donde estaba este proceso de brutal conquista por parte de Nuño de Guzmán. Hay ejemplos donde concentraba en algunas comunidades hasta 3,000 purépechas y los vendía como esclavos. Los mandó a Cuba, los mandó a otros lados. Entonces, pues muchos pueblos huyeron, se dispersaron. Entonces, la figura de Vasco de Quiroga buscaba eso, volver a juntar pueblos, volver a concentrar la mano de obra en beneficio de la corona española, que decirlo sin cuestiones de que pudieran escucharse mal, pero pues es una cuestión doctrinal. Esto viene principalmente de la Iglesia Católica, del interés que tiene por promover este tipo de figuras para acercarse a la religión católica.
E históricamente, pues México es un estado profundamente espiritual o religioso, pero también la religión en la colonia funcionó como un instrumento de dominación. Entonces es en este marco o en este sentido. Es lo que pasa muy comúnmente también con por ejemplo, en este famoso, esos famosos conceptos de purépecha o tarascos. Desde la academia tratan de imponer, surgen generaciones que tratan de imponer su discurso político, su visión de la historia, que no necesariamente así es. Entonces, ¿quién es el principal que se beneficia de esto? La corona española. ¿De cuándo viene? Precisamente viene de esta idea que tuvo que replicar en un primer momento la Iglesia Católica y en un segundo momento el Estado mexicano, porque estaba pensando ahorita cómo el pueblo purépecha ha pasado por diversos procesos de castellanización. El primero fue este. Al no permitirle a Maturino Gilberti la enseñanza del cristianismo en el purépecha, se impuso. Entonces les quitan su idioma, les quitan su cultura, les quitan su historia, y pues eso es en beneficio de la corona española y en detrimento de las comunidades originarias. Gracias. Mateo. Okay, gracias, Pavel. Para evitar el diálogo, vamos a darle seguimiento. Hay por ahí unas preguntas en Facebook, un comentario del compañero David Linares, que también por ahí ha mencionado que, bueno, también Vasco de Quiroga le quitó la capital a Tzintzuntzan y se lo llevó a Pátzcuaro, ¿no? Como centro, y bueno, también lo que algo de lo que tú mencionabas, no, que no permitió la construcción del convento y del seminario en el Garícuaro, y este se realizó hasta su muerte. Y preguntan, Pavel, en Facebook, una pregunta más para cerrar tu participación. ¿Vasco de Quiroga reorganizó la producción de la cultura material de los pueblos originarios? Sí, claro. El trabajo de Vasco de Quiroga fue la organización social del trabajo en beneficio de la corona española. Ese fue lo que él realizó. Obviamente lo realizó no como lo intentaba hacer Nuño de Guzmán, que fue en base pues, a la brutal explotación, sino lo hizo por medio, por supuesto, de la conquista espiritual. Pero esto fue lo que esto y otras muchas cosas, lo que le permitió a la corona española pues obtener esta mano de obra, este saqueo de los recursos, esta imposición de forma de vida que viene de la península. Pues sí, efectivamente, lo que hizo Vasco de Quiroga fue organizar, fue determinar una organización social de trabajo en beneficio del virreinato y de la colonia. Ok, bueno, pues ahí está. Sin duda que da mucho para seguir platicando y sobre todo me parece que tiene que ver aquí no un punto de vista académico, sino un punto de vista político, que eso es pues mucho de lo que carece o los estudios académicos. Sin duda que hay bibliografía acerca sobre Vasco de Quiroga desde el punto de vista de la academia, ¿no? Y que en el caso del punto de vista político, pues poco podemos encontrar, ¿no? Pero bueno, para darle continuidad, le damos la palabra al compañero, al doctor Fernando Walter, para que nos pueda platicar sobre su charla, los efectos psicológicos de la utopía emprendida en Michoacán por Vasco de Quiroga. Y bueno, adelante, compañero Doc, por 20 minutos, por favor. ¿Tiene apagado su micrófono, Doc? Sí. Adelante. Sí, son tan amables de permitirme. Adelante. Bueno, voy a retomar en estos momentos una de las preguntas que hizo Alex sobre los mitos. Bueno, mi ponencia el día de hoy se refiere a los efectos psicológicos
de la utopía emprendida en Michoacán por Vasco de Quiroga. Entonces, un conocido psicólogo, Carl Jung, nos dice que el hombre primitivo es de una subjetividad impresionante, que en realidad la primera no veo bien las palabras, pero dice, su conocimiento del lenguaje es esencialmente, de la naturaleza es esencialmente lenguaje y revestimiento exterior del proceso psíquico inconsciente. Entonces, retomando el asunto de los mitos, estos mitos, para ejemplificarlos, bueno, una de estas figuras nos deja ver cómo un gigante ciego, Orión, lleva a su sirviente Sedalión sobre sus hombros para actuar como los ojos del gigante. Entonces, estos mitos los podemos incluso ver en aspectos que suceden hoy en día, como la gran conjunción del 21 de diciembre, es el momento más cercano entre Júpiter y Saturno, desde la última vez que ocurrió en el siglo XIII, en el año 1226, en donde en Europa aún se creía que la Tierra era plana. Entonces, los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad donde son considerados como historias verdaderas. Entonces, este uso del término mito y mítico también se refiere a personajes históricos, y en este caso, el día de hoy, estamos en el tema de desmitificar a un personaje histórico que es Vasco de Quiroga. Pero bueno, a la vez estamos hablando de cultura, y la cultura es el conjunto de elementos objetivos y subjetivos hechos por la persona que tuvieron el efecto de aumentar su probabilidad de sobrevivir y de obtener resultados gratificantes, y que tienen el mismo efecto en otros habitantes del mismo medio ecológico con los que comparte y comunica su vida con un lenguaje común porque viven en el mismo tiempo y lugar. Es decir, la cultura es el software, es nuestro sistema operativo para poder vivir en un espacio y un tiempo determinado. A diferencia de la antropología, la aportación psicológica va más sobre los contenidos mentales. Es más cómo es que las personas viven la cultura. Ahora, voy a tomar el tema de espiritualidad y religión para irnos encaminando al personaje de Vasco de Quiroga. Entonces, nosotros tenemos a Tata Curiata, es el sol, como una fuente inagotable de energía. Y bueno, no es casualidad que incluso Albert Einstein haya elaborado esta ecuación de energía es igual a materia por una constante al cuadrado. Hay una relación muy estrecha entre energía y materia. Esta energía, a través de la fotosíntesis, pasa a formar parte de los organismos vivos en una primera instancia, las plantas y después los animales, que son los que comen las plantas. Y bueno, nos habla también la ciencia de una definición de ecosistema como el conjunto de elementos bióticos y abióticos que se encuentran en un espacio y en un tiempo determinados y que dan lugar a diversidad biológica, niveles tróficos y ciclos biogeoquímicos. Sin embargo, estas definiciones pues dejan ahí volando la parte humana y el eje de las afectaciones en el ecosistema, en los ecosistemas es la especie humana, sin duda. Entonces, la espiritualidad como tal no es una cosa aparte de
nuestras vidas, sino es esta energía fundamental que alimenta todas nuestras emociones, relaciones, trabajo y todo lo demás que consideramos significativo. Se expresa en un pensar, actuar y sentir. Y está esta energía culturalmente modulada. En una primera instancia, en la base, tenemos las necesidades fisiológicas del ser humano, como el hambre, saciar el hambre, la sed, la cuestión sexual. Y en la parte más superior tenemos las necesidades de autorrealización. Es ahí que en esta búsqueda a tientas de la realización, la fuerza de motivación fundamental de la espiritualidad se expresa a sí misma de muchas maneras. Unas son sencillas y creativas, mientras que otras son distorsionadas y destructivas. Aquí tenemos una imagen de un Dios castigador, que bueno, en el catolicismo hay, digamos, imágenes para todas las condiciones psicológicas que se puedan presentar, ¿no? Ahora, la religión católica de la cual procede Vasco de Quiroga, ¿por qué la Biblia en latín y no en arameo, que es el idioma originario de esta religión? La traducción a latín constituye una copia fiel de los textos originales. Y así podemos cuestionar por qué Roma y no Israel, que es el pueblo originario de esta religión. Entonces, nos damos cuenta que Roma utilizó los textos originales de esta religión como un instrumento ideológico para ejercer poder. Y esto porque, bueno, en los primeros siglos del cristianismo, pues se les estaba convirtiendo la población romana a esta religión, y bueno, había que readecuar estos textos para que sirvieran a los propósitos de poder del Imperio Romano. Entonces, con el catolicismo reaparece la representación de la figura humana a imagen y semejanza, es decir, en otras religiones como la musulmana, no hay una representación de Dios como tal, sino es en esta versión que aparecen las figuras humanas. Entonces, el hombre, en su orgullo, creó a Dios a su imagen y semejanza. Esta es una cita de Friedrich Nietzsche. Pero no solo eso, aquí viene involucrada también una situación de culpa y una idea de pecado original, en donde nosotros estamos pues afectados por las conductas que unos supuestos padres originarios pues nos legaron, ¿no? Pero también una primera pregunta: ¿por qué no nos parecemos a Adán y Eva? ¿Por qué ellos son blancos y finalmente nosotros no somos como ellos? Ahí hay una contradicción que no. Pero también de los tiempos de Roma, la religión católica parece marcada por el patriarcado. En la antigua Roma, las mujeres que nacían libres eran no ciudadanas, no podían votar ni ejercer cargos públicos. Pero además ven también el manejo o la manipulación mental que hay atrás de esta figura. ¿Por qué güero y de ojos azules? O sea, es algo que fin, sea a toda vista es una manipulación para que creas en la superioridad del hombre blanco y de ojos azules. Y me remito también a los mandamientos, uno que pues habla de santificar al Señor, porque el Señor y no la señora, y también no desearás a la mujer de tu prójimo. De tu prójimo, o sea, como si fuera la mujer propiedad de alguien. Bueno, en un experimento psicológico que yo realizaba en Alcohólicos Anónimos, me di cuenta que cuando ponía una hoja blanca al final de este experimento
y le preguntaba a la gente, ¿qué es lo que ves? La respuesta era una figura más o menos de este estilo. Y me di cuenta que no había ninguna cuestión sobrenatural en la visión que estas personas tenían, sino estas imágenes estaban definitivamente en su subconsciente, estaban en su cabeza. Asimismo, la religión nos habla de diablo, de pecado e infierno, conceptos que no estaban de ninguna manera en la espiritualidad indígena. Estos son conceptos adquiridos con esta religión. Pero a su vez, esta relación de bien y mal procede no del cristianismo, sino de religiones más antiguas, como es el zoroastrismo. Y de esta religión en particular me sorprende cómo también tienen al fuego como eje central del pensamiento religioso, al igual que los purépechas. Entonces, es sorprendente cómo en diferentes culturas el fuego aparece como explicación de todo lo que va y viene en este mundo, ¿no? Ahora, si tú en la Iglesia Católica no estás de acuerdo con lo que ellos plantean, pues simplemente vas a la hoguera, ¿no? Entonces, aquí en este lugar murieron, no se llama Montsegur, al sur de Francia, murieron más de 200 personas quemadas vivas por apegarse al cristianismo originario y no someterse a la voluntad de Roma. Aquí en este lugar en específico. Y más adelante, ya en el siglo XX, Albert Einstein alguien le preguntó en un momento que si creía en Dios. Y él dijo que él creía en el Dios de Baruch Spinoza, que finalmente pues, es el Dios de la naturaleza. Y bueno, con esto estamos en la idea de que la realidad como tal es una construcción social. La verdad absoluta no existe. Lo más parecido es la suma de la verdad, de las verdades relativas de los distintos individuos. Pues por eso la espiritualidad indígena es perfectamente válida. En las culturas andinas, bueno, tienen al cóndor, al colibrí, al jaguar, a la serpiente, y bueno, pues nosotros tenemos al Tata Curiata, la Nana Kutsu, y bueno, me sorprende también cómo en la antigua Grecia el fuego era considerado el elemento constituyente de todas las cosas o de todo lo que va y viene, ¿no? Y esta idea de que nadie se baña en el mismo río porque todo cambia permanentemente. Entonces, nosotros en la lengua purépecha tenemos un, por decirlo así, un software que nos permite actuar como purépecha. El idioma puré no tiene parentesco lingüístico con ninguna de las lenguas originales que se hablan en México. Y implícito en la lengua va la cachumbecua, que son los valores éticos y morales de la cultura, donde la colectividad, o sea, la psicología colectiva comunitaria, es uno de los ejes principales. Y tenemos una coincidencia con otros pueblos originarios de América, por ejemplo, los Sioux en Norteamérica. Todos somos de la tierra, el agua es sagrada, el viento es sagrado. Debes tratar a toda la cosa como espíritu, darte cuenta que todos somos una sola familia. Y aquí entro con Vasco de Quiroga. ¿Para qué la conversión espiritual de los purépechas? Entonces, estas gentes llegaron de España
Y como dice Galeano, en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que le debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa, el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Pues esto indiscutiblemente hace referencia a los purépechas también. Ahora, aquí en América había civilizaciones, no nos llegaron a civilizar de ninguna manera, aquí ya había civilizaciones. Y lo que hicieron fue sustituirnos este software mental desde una óptica católica y colonialista. La conquista no puede considerarse como sinónimo de invasión, porque el objetivo no radica en la derrota militar y en el despojo económico. El verdadero logro es la conversión religiosa. El indígena convertido pasa a la tutela del conquistador. Y ahí Ricardo Flores Magón nos deja ver que nada es tan desalentador que un esclavo satisfecho. ¿Qué es lo que hizo Vasco de Quiroga? Pues fue un facilitador de la conquista espiritual en Michoacán. En aquel tiempo, pues había un desmoronamiento de los principios culturales del medievo y había nuevas perspectivas y nuevos problemas para la sociedad europea, como los nuevos descubrimientos geográficos y las pugnas entre cristianos. Entonces, en 1530, Vasco de Quiroga llega a la Nueva España y tenía en sus manos una doble misión. Llega como abogado. Investigar las denuncias contra Nuño de Guzmán, presidente de la primera audiencia por el maltrato y la esclavización de indios. Y también hacer valer la cédula real promulgada por Carlos V o I de España en agosto de 1530, por la cual se prohibía la esclavización de indios. Entonces, Vasco de Quiroga, después de una estancia en la Ciudad de México, lo que era Tenochtitlan, llega a la provincia de Michoacán y recoge la obra de Fray Martín de Jesús y de Fray Juan de San Miguel. Ellos ya habían comenzado un proceso evangelizador y civilizador, pues al estilo europeo. A estas personas ya les había tocado el efecto Nuño de Guzmán y había que ir por los indígenas, que sin duda eran pues la mano de obra que estos colonizadores necesitaban para propósitos de la explotación y el robo de riquezas de aquí, de este continente. Entonces, para ello pues eran un menester que los indios fueran instruidos y vigilados. La visión de la época acerca de los naturales defendía que eran libres, sin embargo, necesitaban la protección y dirección por ser considerados ignorantes. La evangelización con no veo lo que está de aquel lado. Pero bueno, Vasco de Quiroga tenía dos problemáticas a resolver. La necesidad de una vida social digna para los indios en cuanto a una vida civilizadora y la urgente educación. Él echa mano de la utopía de Tomás Moro para establecer su proyecto de sociedad aquí en América. Y bueno, él funda primero un pueblo hospital en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y bueno, la idea era que estos pueblos hospitales funcionaran no solo para la
atención a enfermos. Había un cuarto especial para enfermos de enfermedades contagiosas y otros que eran, digamos, más manejables. Pero no solo se limitaba el pueblo hospital a la atención a cuestiones de salud, sino también a la enseñanza de oficios y cosas así, ¿no? Entonces, los huertos que eran aledaños a estos pueblos hospitales nunca podían ser enajenadas porque se perdería la buena obra y los propósitos de apoyar a las personas miserables remediadas según los escritos de Vasco de Quiroga, ¿no? Entonces, Quiroga se propuso civilizar a los pueblos con una visión profundamente cristiana. Y bueno, también los franciscanos dividían a los pueblos en barrios como actualmente se encuentra Santa Fe, pero digamos que esta organización ya estaba de antemano. Lo único que era, pues, es darle, digamos, la connotación civilizatoria el trazo de calles, de edificios y de plazas, que era típico de los tiempos de la España de aquel tiempo, ¿no? Entonces, en estos me llama la atención que había los pueblos hospital, 6 horas de trabajo, 6 de descanso, 6 de socialización y 6 horas para uno mismo. Entonces, esto no es novedoso. La orden hospitalaria a la que perteneció Vasco de Quiroga en España promovía este tipo de actividades, o sea que él no tuvo una idea original en este sentido. En 1536 se funda la diócesis y Vasco de Quiroga es nombrado obispo y bueno, Sinsunza no es de su agrado, él aducía que no había agua ahí y bueno, traslada la sede episcopal hacia Pátzcuaro y por otro lado funda el Colegio de San Nicolás y con el propósito de enseñar, digamos, el castellano, el latín y las lenguas indígenas para naturales y españoles. Cabe señalar que el latín pues era el idioma en que se podía consultar la Biblia y sin duda esto proviene de la dominación romana. Y los clérigos lo que hacían era pues una especie como de intérpretes de esta lengua en latín, que como les mencioné anteriormente, ya había sido tergiversada por los romanos mucho tiempo atrás, ¿no? Finalmente el Colegio de San Nicolás pasa a ser, digamos, un colegio real de San Nicolás Obispo, que es a la vez la sede de la actual Universidad Michoacana. Es el antecedente más remoto. Ah, pero eso sí, eso de Dios da que pensar. Aquel que trabaja y padece miseria toda su vida, la religión le enseña a ser humilde y resignado en la vida terrenal y a reconfortarse en la esperanza del premio celestial. No solo eso, la burguesía crea un mundo hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, en la actualidad tenemos una tendencia lenta y desigual, pero persistente hacia la disolución de las comunidades bajo su forma tradicional con la extensión progresiva de las relaciones de mercado. Y una cosa es cierta, que la esclavitud del hombre crece y aumenta. El hombre se está convirtiendo en un esclavo voluntario. Ya no necesita cadenas. Él comienza a encariñarse con su esclavitud, a estar orgulloso de ella
y esto es lo más terrible que le puede pasar a un hombre. Entonces, los efectos de la imposición cultural. Ahora vamos a ver la historia desde nuestra perspectiva. Jean-Marie Le Clézio, un premio Nobel, que escribe un estudio introductorio de la relación de Michoacán, nos deja ver que la originalidad de la cultura tarasca, como él la llama ahí, el aislamiento lingüístico y hasta su resistencia a la dominación azteca, fueron causas de desconsideración para los historiadores centralistas de México. Entonces, dejaron olvidados los logros mayores de los purépechas en varios campos. Primero, en la técnica, el descubrimiento de la aleación del cobre y el estaño que produce el bronce. Número dos, la técnica de la cera perdida en la alfarería del oro. Y número tres, el desarrollo de los recursos hidráulicos. Ahora, en la economía política, el sistema de gremios de artesanos con representación ante la corte del Casonzi. El desarrollo de intercambios entre tierra fría y tierra caliente. La red de caminos que existe actualmente en Michoacán y los mercados. Sin duda, la cohesión cultural por el culto al dios Curicaveri. Eso, digamos, como que está por allí, los historiadores tratan de dejarlo por ahí en el olvido. Entonces, Quiroga no hizo otra cosa que instruir a cada pueblo un trabajo manual distinto bajo la imposición de estándares europeos y bajo una lógica distinta de mercado, que es el capitalismo. Asimismo, gradualmente se dio una imposición del castellano como lengua oficial. Entonces, lo que se busca con la enseñanza del castellano es que asumamos una mentalidad colonizada, manipulable. En la época de la independencia, 80% de las personas hablaban lenguas originarias. En la actualidad, solamente el 10%. Por lo tanto, urge decolonizar el pensamiento. Vean ustedes cómo en la actualidad tenemos el reflejo de esta imposición cultural que vino de Europa. Pueden ver en los edificios, en todas partes. Estos acueductos pues, son de estilo romano. Ni siquiera podemos decir que es un legado propiamente español, sino viene de las soluciones del Imperio Romano a la urbanización. Y bueno, en Santa Fe podemos ver cómo las tejas que tiene este edificio pues son del estilo romano. Los postes que soportan esta estructura son del estilo romano. No solo eso, hemos adoptado también de la cultura europea por los instrumentos musicales, la vestimenta, e incluso cabe mencionar en este caso que la Virgen de Guadalupe es también una imposición cultural. El presidente de la segunda audiencia era el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal, y los otros miembros, además de Quiroga, eran Juan Salmerón, Alonso de Monado y Francisco Sainz. Ellos comenzaron a gobernar en Ciudad de México en 1531, año de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, hecho que ayudó a la pacificación y configuración de un nuevo pueblo. Entonces, en medio de esto, el día de hoy podemos ver un sincretismo cultural entre calaveras de azúcar, representaciones que tienen que ver con la cosmovisión purépecha, pero también muchas cosas que son importadas de la cultura europea. Pero no solo eso, Vasco de Quiroga tiene influencia en la misma Universidad Michoacana. Vean este escudo, cómo
actualmente está en la misma, ¿cómo decir?, representación máxima de esta casa de estudios. Aquí está Vasco de Quiroga presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues decolonizar el pensamiento y dejar que otros manipulen nuestros pensamientos y adoptar lo que se llama en psicología un locus de control interno, es decir, tener nosotros el control de nuestros pensamientos y decir volvimos, porque finalmente, como ustedes vieron en Bolivia, se da una imposición a través de la Biblia para que nosotros no dejemos de ser personas colonizadas mentalmente. Entonces, necesitamos una contrapropuesta de decolonizar el pensamiento. Pues yo tomo esta cita del Che Guevara, que dice que lo que nosotros tenemos que predicar hoy es la solidaridad. No debemos acercarnos al pueblo a decir, como Vasco de Quiroga, o lo que han construido alrededor de esta figura, aquí estamos, venimos a darte la caridad de nuestra presencia, a enseñarte con nuestra presencia, a enseñarte con nuestra ciencia, a demostrarte tus errores, tu incultura, tu falta de conocimientos elementales. Más bien debemos ir con afán investigativo y con espíritu humilde a aprender en la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. La comunidad indígena de Santa Fe ha dicho basta. ¿Y a qué es a lo que le ha dicho basta? Bueno, pues yo me he atrevido en los últimos días a generar una especie de manifiesto donde en primer lugar pues decimos basta al genocidio perpetrado desde el siglo XVI por los invasores españoles y su continuación a través del gobierno de la República Mexicana mediante una política liberal y neoliberal. Decimos basta al etnocidio emprendido desde los tres niveles de gobierno, en tanto los grupos indígenas constituyen los grupos mayormente marginados de la población en función de una política racista o revolucionaria. Decimos basta al ecocidio o devastación de los recursos naturales desde una política que no respeta los territorios originarios. Decimos basta al epistemicidio, en tanto la investigación de los recursos naturales en la región Purépecha demuestra un paradigma positivista que sin duda privilegia el conocimiento de agentes externos, expertos, y deja al conocimiento de originario en segundo plano como no expertos. Decimos basta a la violencia presupuestal por parte de las instancias municipales. Decimos basta a las distintas formas de violencia en contra de la mujer purépecha. Decimos basta a la discriminación de las personas. Decimos basta a la eliminación de las lenguas indígenas del contexto nacional. Decimos basta a toda iniciativa de ley que afecte la vida comunitaria sin la consulta previa, libre, informada, vinculatoria y culturalmente adecuada. Decimos basta a los partidos políticos por crear división en las comunidades, en facciones militantes clientelares. Y más bien, pugnamos por un desarrollo rural sustentable con respecto a las diferencias, a las diversidades culturales, étnicas, de género, de religión, de edades, de formas de vida, en un contexto social de igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, vivienda y alimentación. Y por supuesto, pues esto tiene que ver con la desmitificación de figuras como Vasco de Quiroga en la decolonización de nuestro pensamiento. Entonces, este es el aporte de la psicología. Les agradezco su atención y bueno, estoy al pendiente de cualquier pregunta que haya.
Oh, muy bien, gracias doctor por su participación. Deja mucho que pensar, deja mucho que poder comprender lo que usted nos acaba de comentar, pues, ¿no? No sé si alguno de los compañeros de aquí del Zoom tenga alguna pregunta para el compañero Fernando. No, bueno, de todas maneras, Doc, por ahí en el... Una pregunta. En el Facebook, igual también por ahí se puede dar una vueltita para los comentarios que pueda haber. Sí, creo que fue el compañero Alejandro. Sí, sí, nada más. Porfa. Preguntarle al doctor Walter, ¿cómo le podemos hacer para decolonizar el pensamiento, si todavía en la actualidad vienen pues de la Universidad de Michoacán a hacer coloquios, que son coloquios los que se hacen aquí en el, le decimos nosotros, Yulisho, en el Yulisho, que es el hospital pues, donde anteriormente era el hospital Pueblo que fundó Vasco de Quiroga, y pues ellos nos dicen que incluso Vasco de Quiroga fue el que fundó Santa Fe de la Laguna. No, sin duda tenemos que... referencian pues bien con... Entonces, no sé ahí nosotros, por ejemplo, que ya sabemos que también hay fuentes que contradicen esta versión, ¿qué pudiéramos hacer para que la gente pues ya empiece a cuestionar este mito? Bueno, desde mi punto de vista, el diplomado mismo es, digamos, para discusión, para la problematización de todos estos temas que están en relación a la cultura purépecha. Y sin duda, por eso mismo yo estoy muy orgulloso de pertenecer a Comuna Purépecha, porque creo que desde ahí se está dando una contracultura, por decirlo así, que es favorable ahora a nuestro pueblo originario. Y debemos visibilizar cosas como lo que ha sucedido en Cherán, como la lucha de las mujeres en Santa Fe, en Cherán también, cuando detuvieron a estos taladores de bosques. Tenemos que visibilizarnos ahora en contra de todas estas imposiciones culturales que vienen pues desde el sistema y que han sido introyectados en nuestra mente pues para mantener el estado de cosas tal como están. Entonces, por lo mismo, yo considero que el diplomado purépecha es muy valioso en ese sentido. Y para mi sorpresa, ahora la connotación internacional que tiene nos permite pues ligar estos esfuerzos a purépechas que están en Estados Unidos, en otras partes, y que de alguna manera pues se mantenían aislados por esta falta de comunicación que bueno, ahora tenemos la posibilidad con los medios tecnológicos que de hoy en día. Pues para mi grata sorpresa, este tipo de reuniones virtuales nos ha facilitado esa visibilización. Entonces, no podemos dejar de hacer conversatorios, de apoyar el diplomado purépecha, porque pues es decolonizar nuestro pensamiento, es quitarnos toda esa basura que nos han introyectado y que ha favorecido al estado de cosas y a la marginación de nuestros pueblos, ¿no? Incluso yo he soñado en que algún día pudiéramos tener una constitución indígena, como sucede en Ecuador o en Bolivia, ¿no? Creo que nuestra cercanía con los Estados Unidos también
pues nos impide hacer muchas cosas, ¿no? Pero curiosamente en Sudamérica, que están un tanto alejados de los Estados Unidos, hay reformas, incluso a nivel de la Constitución, que reconoce, bueno, esta idea del buen vivir que tenemos en las comunidades purépechas, como el Cesirecan, pues también existe en Ecuador, con su nombre en la lengua quechua. Entonces, me parece que vamos por el camino correcto y creo que vamos a pasos muy firmes y muy rápidos, porque pues contar la historia ahora a nuestra manera, pues se puede hacer de manera muy rápida. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones, tenemos que pugnar por una educación indígena, pues realmente que sirva en nuestras comunidades. Y bueno, estamos en ese camino, ¿no? Al menos la declaración de principios que me di a la tarea de redactar va por esa idea, y sin duda es simplemente un esfuerzo de mi parte que será sometido a la Asamblea Comunal de Santa Fe para que pues desde ahí se retome. Yo no soy más que un cuari, por decirlo así, de la comunidad indígena de Santa Fe. Yo no me siento ningún privilegiado, ni mucho menos, sino creo que mi participación es en la idea de derribar esta idea de expertos o conocedores y de no expertos o ignorantes. Eso ha marcado mucho nuestra historia y creo que debemos de derribar el pensamiento colonizado y hacer las cosas de manera distinta. Ok, gracias. Disculpe, ya me estoy pasando. Gracias, Doc. Bueno, para no alargarnos más, porque sí nos estamos colgando bastante de tiempo, y bueno, estábamos pensando, son 20 minutos, compañeros, y bueno, vamos a darle continuidad a esto para que el compañero Tonac, Rigoberto, pueda platicarnos sobre Vasco de Quiroga, destructor espiritual de los purépechas. Entonces, adelante, Tonac, 20 minutos, te pido por favor que puedas sintetizar tu ponencia, por favor, gracias. Sí, muchas gracias, Mateo. Pues, buenas noches, nomás quisiera agradecer otra vez el tiempo y la oportunidad que me dan de presentar. El título de Vasco de Quiroga, destructor espiritual de los purépecha, le puse así porque Vasco de Quiroga vino aquí a Michoacán. Si estuviéramos en Yucatán, había el puesto de Landa, fue el destructor de la espiritualidad de la civilización maya. Si estuviéramos en California, todo lo que es Querétaro, hasta California, Junípero Sierra hubiera destruido o destruyó, en este caso, la espiritualidad de todas las comunidades indígenas que para allá se habían establecido, ¿no? Entonces, cuando digo Vasco de Quiroga es el destructor, es porque él fue el que influyó en la destrucción, no nomás del pueblo purépecha, sino dejó un legado de destrucción. Pero para entender todo esto, yo quiero hacer una reseña histórica de España, porque creo que el doctor Walter y el compañero Pavel, pues ya dijeron muchas cosas de lo que yo pensaba también decir. Entonces voy a tratar de resumir en 20 minutos, como dice Mateo, lo que me toca a mí. Y empiezo, ¿no? La reseña histórica de España. España fue conquistada por los romanos por 1000 años. 300 años de los visigodos por los musulmanes fueron 700, del año 700 a 1492. No había otra potencia más sofisticada con conocimiento como España, ya que había tenido el conocimiento filosófico de la antigua Grecia, la Roma, fenicios,
y tenía un sistema de estructura política, económica, bélicas y artísticas en el tiempo de que expulsaron a los moros de España. Al momento del descubrimiento, España ocupaba con urgencia la formación de administradores, geógrafos, astrónomos, navegantes y universidades que pudieran crear el personal que se iba a ocupar para explotar las nuevas tierras conquistadas, tanto en recursos naturales como humanos como espirituales. En ese tiempo la península florecía y aún más era un mandato de España ser grande bajo un mismo Dios, una sola lengua y bajo un solo rey. Era pues crear una Europa latina y católica y no dejar que el luteranismo, el protestantismo empezara a debilitar el reino de la Iglesia católica. Entonces, cuando empieza la invasión al continente americano, pues básicamente era una empresa. La empresa del Imperio Español comenzaba. Todo el mundo quería ser parte de esta bonanza de negocios de conquista, ¿no? Entonces, si me pasan a la otra, a compartir la siguiente captura de pantalla. Mientras hacía esto, España, la conquista, pues acá en nuestras comunidades de las Américas, pues había unas civilizaciones muy sofisticadas en teología, en filosofía, en economía, agricultura, astronomía, matemáticas, entre muchas otras más. Había unas civilizaciones plurilingüistas, con técnicas de agricultura muy avanzada, con mayor autonomía en cada comunidad de acuerdo a su cosmovisión. Tenían formas de curar, de medicina, de aseo, y empezaban apenas a trabajar la metalúrgica. Y había un desarrollo económico basado en el trueque. Quiero pedirle de favor a poner un video del primer Congreso Internacional de Derecho Canónico que se llevó a cabo en enero del año 2014 en la Universidad Panamericana. Pues si lo puede poner, Tata Javier, se lo agradecería. Mira, en la iglesia todo es una estructura jurídica y al mismo tiempo todo es una estructura espiritual. Pero no son dos cosas que estén una junto a otra, sino que están juntas. La función espiritual de la iglesia es jurídica, si no, no es espiritual. Y una institución que no tenga norma termina disgregándose. Una de las cosas que están claras en la historia de la iglesia y concretamente en la historia del derecho canónico es de que todas las herejías que se sienten espiritualistas comienzan por desechar el derecho canónico. ¿Por qué? Porque les estorba la estructura, les estorba la... Y claro, terminan haciendo una religión subjetiva, una religión de lo que ellos creen. El caso muy típico, ¿verdad? Lutero se subleva contra la iglesia romana. Y lo primero que hace es, cuando lo excomulgan, agarra la bula y la quema. Y junto con la bula, quema lo que entonces era el derecho canónico, el corpus juris canonicus. Lo quema, ¿por qué? Porque le estorba la excomunión de Roma y le estorba la estructura jurídica de la iglesia. Y entonces se vuelve una iglesia espiritualista. Una iglesia espiritualista es una iglesia subjetiva. Y por tanto ya no hay dogma. Por tanto ya cada uno cree lo que le dé la gana. Por tanto ya esa iglesia ya no es iglesia. Muchas gracias, Tata Javier. Pues aquí lo que dice básicamente el derecho canónico, y entendemos que Vasco de Quiroga fue un abogado de derecho canónico romano. Y aparte de eso, venía de familias reales de los suevos y godos para venir acá a las Américas a administrar y ser ejecutor del Imperio Español bajo el mando de una sola lengua, un solo Dios, bajo un solo rey en la Nueva España. O sea, el derecho canónico por antonomasia le daba el derecho a ellos de hacer lo que quisieran acá en América. ¿Por qué? Porque era el derecho que ellos traían, porque era el derecho que ellos como derecho
jurídico habían desarrollado a través de los cientos de años. Entonces, cuando vinieron aquí, todo era espiritual, todo era de una forma natural, que los indígenas no entendían eso y por lo tanto venían ellos a implementar esa iglesia, venían a implementar ese derecho canónico que les dio el rey, que les daba el fuero papal. Entonces, los indígenas, pues básicamente eran tan ingenuos a veces, como lo dicen y lo citan mucho, lo dice desde Sahagún, lo dice Hernán Cortés, lo dicen muchos otros historiadores, que eran tan, tan buenas personas que no podía haber mejor lugar, mejor personas para ser buenos hijos de Dios, hijos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque había un derecho natural que los indígenas de una forma u otra tenían. ¿Por qué tenían? Porque era el mundo de la cosmovisión que tenían. Por ejemplo, al venir Vasco de Quiroga, él tomó tan a pecho que tenía que conquistar los indígenas y sembrarles, se podría decir sembrarles o institucionalizarles el alma y poder controlarlos para llevar a cabo sus evangelizaciones junto con otros dominicos, franciscanos y el último fueron los jesuitas, ¿no? Entonces, Vasco de Quiroga fue, viene siendo pues como un evangelizador de la empresa del Imperio Español. España, como nueva empresa, manda representantes como si fuera un negocio de la corona. En ese tiempo, pues, venían tantos unos como otros. Era como cualquier otro negocio que acomodaban a sus miembros de sus familias reales o amigos o personajes especialmente que tenían habilidades bélicas para la conquista. Eso es lo que ocupaba en ese entonces España. En el caso de Vasco de Quiroga, se venía recomendado. Si lo pusiéramos en nuestros días, fuera un representante como del Apo, de Coca-Cola, de Monsanto, encontrando nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, otro caso muy importante fue de Hernán Cortés, que fue pariente de Francisco Pizarro, el conquistador de Perú. Porque en ese tiempo había una gran pelea por la repartición de los territorios para conquistar, según los tesoros e intereses personales y de la corona. Por ejemplo, cabeza de vaca fue a Florida a buscar la fuente de la eterna juventud, ¿no? Y nomás como algo así chusco que les quiero decir, que tuve la oportunidad de ir a España y en los billetes de 1,000 pesetas tenía la imagen de Pizarro pisando una cabeza de un inca. Había otro billete que tenía Hernán Cortés pisando otra cabeza de otro indígena maya. Quiero también, pues decir, ¿no?, que los indígenas acá eran unas personas muy sofisticadas, tenían una relación con la creación, la persona o el creador era una relación directa, basada en la armonía, en las esencias de todo del medio ambiente, en coordinación con las estrellas, con el cosmos, con las divinidades. Cada individuo era bendecido o descompensado por las esencias divinas según la relación que tenía con lo divino. Había un orden y una relación entre lo terrenal con lo celestial. No había intercesores sino guías para entender los mensajes divinos, que era a través del sagrado fuego Curicahueri, que a través de la ofrenda daba instrucciones a las actividades a seguir. Los purépechas en ese tiempo de la conquista, de la llegada de Vasco y Quiroga, estaban en pleno desarrollo y sofisticación de sus sociedades. Pedían permiso al amanecer, daban gracias al terminar y al empezar de cualquier otra actividad que hacían, ¿no? Se realizaban muchas ceremonias en centros ceremoniales de energía específicas alineadas con el cosmos y a la misma vez podían agradecer en cualquier parte. Por eso no entendían que tenían que ir a una iglesia y tenían que ir a adorar a un dios
que les presentaban allí en la iglesia. Entonces, las iglesias fueron lugares de muerte, lugares de imposición, lugares de opresión, lugares de destrucción psicológica que permitía que esos pueblos no hubiera salvación de la muerte. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, cuando los españoles llegaban y conquistaban los pueblos, era como que si cazaran casi como venados y se los hacían dueños y podían errarlos en la cara de sus y hacerlos suyos de ellos, ¿no? Entonces era importante crear aquí pues esa relación que había entre los que iban siendo conquistados en relación con los nuevos españoles que fueran llegando para poder controlar. Si fuéramos ahorita o ponerlo en tiempo contemporáneo, sería como, por ejemplo, que los partidos políticos junto con la iglesia llegan a las comunidades y desarrollan esta infraestructura política de control, y que Tatabasco vendría siendo como algún político de la cuarta transformación, y que los demás partidos vengan aquí y quieran de una forma u otra romper con la autonomía que se tenía los pueblos originarios en aquellos tiempos y en este caso en lo contemporáneo, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hizo Tatabasco fue crear esa infraestructura que le permitió la destrucción espiritual, cultural, porque cambió todo de la gente purépecha. Quisiera que me pasara la otra pantalla, por favor. Muchas gracias. Entonces, no me quiero ni volver a repetir otras cosas. Simplemente quiero decir que es importante que veamos la relación, el sentir de nuestros pueblos, de nuestras gentes ahora. Por ejemplo, yo ahorita, como comunero, yo no tengo derecho a hacer mis ceremonias, ni mis ritos, ni mis festividades. Siempre tengo que ir a la iglesia, dar mi cooperación para las fiestas patronales, aguantar las campanadas al despertar todos los días y recordarme que soy cristiano, que estoy conquistado, que es el espíritu exterminador de la iglesia que erradicó de mis ancestros y al mío. Más vale que no reniegue de ser católico, sino agradecer que soy un alma que irá a ser salvada por la divina providencia y la Santa Madre María, Madre de Dios y de nuestro Hijo el Salvador Jesucristo. Por si fuera poco, para que no se me olvide, ponen una gran cruz en la punta del cerro de cada pueblo, de cada capilla, de cada etapa en mi vida, en el bautizo, en la primera comunión, en la confirmación, en los 15 años, en las bodas, en las celebraciones con cargos religiosos, y por si fuera poco, cargar en el pecho un rosario con una cruz. Y si te mueres, te llevan a la iglesia con muchas cruces y te entierran y te ponen una cruz para que no se te olvide ni en la vida ni en la muerte que la Santa Madre Iglesia, que te salvó de todos los pecados y te salvas, que te salves y vayas al cielo. Casi después de 500 años seguimos siendo sometidos por la iglesia y su estructura jurídica de ese derecho canónico que Vasco de Quiroga con demás frailes vinieron a imponer y seguir vigente hasta nuestros días. ¿A poco no es cierto, compañeros? Después de 500 años seguimos siendo sometidos por la iglesia y su estructura. Por ejemplo, todos los días son días santos. Todos los días veneran a un santo. Después de 500 años, nuestro derecho natural de ser libres y autónomas de nuestro medio y nuestro territorio con nuestro pensamiento cosmogónico no ha sido respetado por la iglesia, ni por gobierno, ni por nuestros hermanos que siguen pensando
que la iglesia es una institución de salvación, sino que es y sigue siendo una institución de negocio, de poder, de monopolio religioso, papá. En nuestros días, las autoridades de nuestras comunidades no tienen visión clara de la autonomía, ni entienden el monopolio religioso y espiritual extranjero. Aún en el aniversario de Don Vasco de Quiroga, van los pueblos de la ribera del lago y homenajean a ese ejecutor y destructor de nuestro legado ancestral. Y es triste ver tanta devoción y cómo llegan ahí para poder ofrendar y venerar a Tatabasco, ellos dicen Tatabasco. Entonces, el monopolio religioso sigue violando nuestros derechos y libertades espirituales, culturales, ya que desde que nacemos hasta que morimos no nos escapamos de lo que Vasco de Quiroga vino a imponer, junto con los mercenarios de la corona injertados de este sistema de gobierno actual que aún prevalece en nuestros días. Lo que sentimos profundo y entendemos el amor a nuestros ancestros, a nuestra cultura y a nuestra tierra, debemos de crear y ejecutar prácticas ceremoniales, espirituales para recuperar nuestra identidad cultural, espiritual, territorial y de organización basada en nuestra raíz ancestral. Ya para concluir de todo esto que vinimos hablando, les quiero dejar un mensaje que dijo un tío antes que se muriera. Cuando le iban a hacer los santos óleos, dijo al curante que se fuera. Dijo, yo fui, hice todo lo que la iglesia me pidió que hiciera. Confesión, penitencia, pagar diezmos, cumplir como cristiano y gente de razón con los días festivos, cuando estaba por morir y que el cura le estaba dando como la última comunión, antes de terminar, él le dijo, padre, si no me salvo y voy al cielo, vengo con Curicahuere y le quemo su iglesia y voy a levantar a mis hermanos en espíritus para empezar de vuelta con mi espiritualidad. Con eso quiero sintetizar que nos hace falta tener una visión. Como decía el compañero Fernando, tenemos que tener una constitución purépecha, tenemos que pensar como nación purépecha, tenemos que tener un sistema de educación propio, de salud, de economía, de negocios, de agricultura, de todo. ¿Por qué? Porque nadie va a venir a salvarnos. Entonces, compañeros, tenemos que empezar de vuelta, haciendo con lo que tengamos, como se pueda, diferentes eventos alternos a los que hace la iglesia. Y como por último, yo les dije una vez que Tata Vladimir, que ya no creía en la iglesia, y él fue el que, uno de los principales promotores de que no se hiciera misa durante la ceremonia del Fuego Nuevo Purépecha, él dejó de creer en la iglesia. En su funeral y al día siguiente lo llevaron a la iglesia, porque no había a dónde más llevarlo, porque era la costumbre, era la tradición. Con esto doy por terminado. Tengo por aquí algunas fuentes que consulté, de José Vasconcelos, Hernán Cortés, creador de la nacionalidad. Tengo los escudos de Don Vasco de Quiroga por Armando Mauricio Escobar Olmedo. Y ahorita les digo el otro. Pero en fin, eso es lo que yo puedo presentar. Es Ideario de Vasco de Quiroga, de Silvio Zavala, lo dice el Colegio de México. Pues muchas gracias y aquí estoy para si tienen alguna pregunta. Ok, gracias. Tonac, una pregunta. Sí, está el compañero Leandro.
Saludos. Sí es el compañero Leandro, ¿verdad? Sí. No me equivoco. Muy sí. Bien, está el compañero Leandro. Desde, se me olvida dónde vive, compa. En Araró. Araró, exactamente. Saludos a sí. Araró, compañero. Adelante, compañero Leandro, por favor. Tonac, la decolonización de que hablaba Walter es una tarea casi imposible. La colonización la traemos casi como una primera piel. Y estamos tan inmersos en esa colonización que lograron, esa inculturación que hicieron de nosotros, que es una tarea de titanes el lograr la decolonización. Porque en conjunto todos los pueblos purépecha viven la religión y todas sus festividades se realizan alrededor de la religión católica. ¿Cómo hacer? ¿Cómo iniciar esta decolonización? Porque nosotros lo vemos de esta manera, pero el pueblo, las autoridades comunales, no lo ven así. ¿Qué hacer? Digamos que nosotros somos la élite que estamos conscientes de esto, de que todo eso es parte de la esclavitud, pero la gente común no lo ve así, lo vive de otra manera, incluso se deja quitar su propia lengua. ¿Qué hacer ante esta situación? Ok. Pues mire, amigo, quiero ser optimista. Quiero poner el ejemplo de, por ejemplo, la revolución china con Mao Zedong empezó con 4 personas. La revolución cubana, Fidel Castro empezó con un puño de gente. Y básicamente lo que se tiene que hacer, en mi propio criterio, es unir esfuerzos, unir ideas, recursos, para poder ir formando estos núcleos que van a ser diseminados en diferentes lugares. No queremos cambiar todo este sistema, esta infraestructura que ha creado tanto la iglesia como el gobierno, sino queremos y sabemos que es un proceso. Y sabemos que como España misma fue conquistada 3 veces por 1000 años de los romanos, 300 los visigodos y 700 de los moros o musulmanes, ¿qué fue cuando lo hicieron? Fue un proceso. A los otros 500 años quizás vamos a estar contentos, o nuestras futuras generaciones vamos a estar contentos de los principios que se hicieron aquí para poder revertir la historia. Pero tenemos que creérnosla, tenemos que saber y pensar y rescatar esa raíz y ese tronco común que nos va a unir, que no sea injertado con otras cosas, en este caso con ideas ajenas. No es una tarea descomunal, es simplemente entender que es un proceso y lo que nos toca hacer nosotros lo vamos a hacer y pasarle a los que siguen. Yo creo que así lo podemos hacer, con tiempo, con dedicación y con fe. Gracias, Tonac. Bueno, no sé si hubiese alguien más, los compañeros o compañeras del Zoom, que quisiera tomar la palabra.
No, bueno, pues sin duda que para nosotros en Comuna Purépecha, ya tenemos bastantes años acá, tocando diferentes temas, temas polémicos, temas que permitan abrir el debate, no estamos cerrados a tener la verdad absoluta, lo que sí estamos abiertos a poder debatir las ideas, a debatir las posturas, y me parece que desde este punto de vista Comuna Purépecha ha contribuido a poder abrir espacios ahora, en este periodo, de manera virtual, y los años pasados dentro de las comunidades, donde se hace escuchar la voz de hombres y mujeres que habitan cada uno de sus pueblos, ¿no? Para nosotros es importante poder seguir abriendo, seguir conversando, seguir dialogando este tipo de temas. Y bueno, ya para cerrar, pues en efecto me parece que el tema de Vasco de Quiroga es controvertido. Insisto, Vasco de Quiroga es bañado por una historia oficial, y muy bien fundamentado su quehacer por la institución, pues nada más y nada menos que la Universidad Michoacana, pues bueno, ha cobijado, ¿no? Sin embargo, pareciera que el sujeto de la historia, que son los pueblos, que es la gente que va todos los días a caminar al cerro, al molino, al lago, etcétera, etcétera, pareciera que no existiera y pareciera que no es el que hace la historia. Y hay que contar esa historia y bueno, es de ahí de donde nosotros partimos, contar nuestra historia, contarlos nosotros, ya no la gente que viene de fuera, ya no los especialistas, porque también tenemos derecho a decir la palabra, porque también tenemos derecho a decir nuestra historia. Y desde un punto de vista no académico, sino desde un punto de vista político. Entonces, pues nosotros agradecemos a todos y a todas, compañeros que están ahorita conectados en el Zoom. Y bueno, seguirles invitando a los compañeros y compañeras de Comuna Purépecha, que ya son bastantes seguidores, pues a estos conversatorios que se harán esporádicamente, ¿no? Seguirles también invitándoles al diplomado que tenemos en puerta, que tenemos en proceso, y bueno, que, pues bueno, por ahí esperen sorpresas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo paso la palabra al compañero Javier para que despida esta sesión de este conversatorio que tuvo por nombre La Desmitificación de Vasco de Quiroga, y bueno, agradecemos al compañero Pavel, al compañero Rigoberto Hernández Tonac, así como al compañero el doctor Fernando Walter Bernal. Pues de mi parte, soy Mateo, reciban un cordial saludo a todos y a todas, y bueno, síganse cuidando, por favor, porque la situación aún no pasa. Gracias. Gracias, compañero. Pues casi prácticamente ya Mateo prácticamente nos ayudó ya a despedir todo el trabajo que hemos hecho o que han hecho los compañeros exponentes. Agradezco, nada más agradecer también a la compañera Selene, quien estuvo a cargo de los controles. Mil disculpas por ahí por algunos errores técnicos que tuvimos. Sabemos que estamos aprendiendo en estas nuevas tecnologías, pero bueno, vamos a ir aprendiendo todavía. Y también queremos comentarles que pues este debate no termina. El debate va a continuar, y si alguien de ustedes que nos están escuchando quieren también en un futuro participar en ser ponentes, que se pongan de acuerdo, por favor, con Comuna Purépecha o con cualquiera de nosotros, y para poder hacer un segundo foro. Muchísimas gracias a nombre de la organización Comuna Purépecha, a nombre del colectivo Ireta Purépecha del estado de Washington, y a nombre de la página Purépecha.org, les damos las más, pues muchísimas gracias, agradecerles la participación en cada uno de las plataformas, tanto de Zoom como como de YouTube, como de Facebook. Muchísimas gracias y buenas noches, que tengan una excelente tarde o noche, depende del lugar donde se encuentren. Hasta luego. Char, Winapecua.